Hola, soy Rocío. Bienvenidos a un nuevo episodio de Believers Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, entrenamiento y gestión emocional. Antes de empezar con las claves de hoy, recordaos que este podcast está patrocinado y dirigido por Believers, que fabrica en España complementos basados en nutrientes naturales, siendo una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de la alimentación contemporánea. Damos pie a las pills de hoy. Bueno, Phil, bienvenido al podcast de Videbels. Nos hace muchísima ilusión tenerte hoy aquí con nosotros. Y bueno, Phil, para quienes no le conozcáis, es farmacéutico y coach, es entrenador personal y bueno, está centrado sobre todo, él divulga muchísimo y está centrado sobre todo en el ámbito, ¿no, Phil, de lo que es la dieta cetogénica, ayuno, llevar tu salud al máximo nivel, un poco también la psicología deportiva. Entonces, bueno, antes de meternos de lleno con las preguntas, sí que te voy a pedir que te presentes tú un poco, ¿no? Que nos digas quién es Phil. Sí, muchas gracias, Rocío. Soy, como bien has dicho, soy farmacéutico, entrenador personal y mi historia dentro del sector del fitness, bueno, empieza realmente en Francia, cuando fracaso dos veces seguida para sacarme el examen para entrar en segundo año de farmacia en la Universidad de Farmacia de Toulouse. Y a partir de ahí, pues empecé a dejar mi familia, mi novia, mis amigos para mudarme a Madrid e intentarme sacar la carrera en España, en farmacia, en Madrid. Entonces me mudé a Madrid y me di cuenta de algo, de que mejorando mi nutrición, mejorando mis entrenamientos, aprendiendo sobre todo de suplementación, de ritmos, de ayuno intermitente, pues mi vida ha empezado a cambiar, ha cambiado pues desde la raíz. Y empecé a dejar de lado todos los ataques de pánico que tenía en la universidad, mi foco mental fue mejor, mi físico cambió, mi estética cambió y me di cuenta de que la nutrición era bastante, bastante importante. Y dentro del ámbito de la nutrición, lo que sí me apasionó ha sido pues un sector que es la de la dieta cetogénica. Era un chico bastante ansioso, con bastante dificultad de concentrarme en la universidad y el hecho de realizar tal tipo de nutrición ha venido como una ayuda. No hablo de ello como un dios, como una religión, de hecho a lo largo de esta entrevista explicaré el porqué, pero sí que es algo que tengo dentro del corazón y que dentro de mi Instagram, de mi YouTube, pues comparto esta historia, cómo la nutrición cetogénica me ha cambiado a mí la vida, dejar de lado todos estos ataques de pánico, de ansiedad, para pues abrirme a quién soy yo realmente. Entonces, me he sacado después una carrera en farmacia, me fui después a Estados Unidos en la Universidad de Berkeley en California, donde aprendí en marketing, emprendimiento, he creado una empresa ahí que está todavía pues, en vida y trabajé de manager de entrenadores personales en una corporación de gimnasios en San Francisco, que es LA Fitness. Volví a Madrid en 2019 y recientemente, después de un año de trabajo, de divulgación en Instagram y YouTube, lancé mi primer producto, que es Keto Optimizado, un curso de 27 horas de cetoadaptación, ayuno intermitente, rendimiento deportivo y suplementación. Y recientemente, pues con vosotros, ahora con Videobels, ayudando a formular. Con Antonio, sí. Eso es, sí, bueno, esto no lo hemos comentado, pero es verdad que ahora Phil está colaborando, ¿no?, en la formulación y ayudando a pulir los detalles de cada suplemento, a mejorarlos, ¿no? O sea que, nada, estamos también encantados de trabajar contigo aquí y de contar con el conocimiento que es bestial, ¿no? Desde un punto de vista más fisiológico, químico, pues eso, un farmacéutico, ¿no? Que al final es esencial esa labor. Y Phil, adentrando un poco, porque en apenas medio minuto, ¿no?, nos ha resumido muy bien como una traca de mil cosas, ¿no?, que la gente flipa cuando, yo creo, cuando divulgas, no solo es nutrición, entrenamiento, sino es como, oye, ¿cómo haces tantas cosas en tan poco tiempo?, ¿no? Que no solo te centras en la nutrición, sino que te centras mucho en biorritmos, en foco cognitivo, en entrenamiento, ¿no? Entonces sí que quería preguntarte un poco, adentrándonos en este estilo de dieta cetogénica que ahora mismo está muy en boga, ¿no? Está muy de moda por muchas personas, no solo para la pérdida de peso, sino para uso para múltiples patologías, para gente incluso que oposita, que tiene que tener muchísimo foco cognitivo. Entonces, Phil,
Tú más que una herramienta, la cetosis es más como un way of life, o la entiendes como una herramienta que no es para todos los días. O sea, ¿cómo es tu relación con la dieta cetogénica en tu vida? Y si puedes hacer una pequeña intro para la gente que no sepa qué es eso de ceto, así brevemente. Listo. Ok, la dieta cetogénica lo tenemos que ver como una herramienta y saber usarla puede cambiarnos literalmente la vida. Entonces, cuando digo herramienta, efectivamente, también para contestarte, Rocío, es un way of life. Y explico el porqué. Estar en cetosis no es algo de moda. Estar en cetosis es un estado fisiológico que ha desarrollado el ser humano a lo largo de la evolución para hacer frente a escasez de comida. En falta de comida, nuestro organismo es capaz de tirar de su propio tejido adiposo para fabricar cetonas, y estas cetonas nos van a dar pues un montón de energía. Es muy fácil de entender. Va el cuerpo en ausencia de glucosa, de frutas, de patatas, de carbohidratos, y en escasez de comida, pues va a producirlas para protegernos. Entonces es un estado que mimetiza el ayuno y en el que nos vamos a sentir simplemente pues capaces de realizar las tareas comunes y en algunos aspectos también deportivos, estar en rangos aeróbicos de actividad sin ningún problema. Estar en cetosis no solo depende de la nutrición, estar en cetosis depende también de nuestra salud metabólica. Estar en cetosis depende de nuestra intensidad, de nuestra frecuencia y volumen de entrenamiento. Estar en cetosis depende también de cómo hacemos un management de nuestro propio estrés. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestros biorritmos? Una persona que está en cetosis a día de hoy, si no está haciendo ayuno, pues es una persona capaz de no depender de una fuente de energía que son los carbohidratos. Me gusta definir este estado de cetosis como un puente entre tu salud ahora y la flexibilidad metabólica. Y por ello hablo tanto de cetoadaptación como un puente entre tu salud ahora y la flexibilidad metabólica. Pienso que hay que usar a lo largo del año fases de nutrición cetogénica para trabajar esta flexibilidad metabólica y enseñar al cuerpo a saber usar todas las fuentes de energía para aportarle variedad y no solo depender de X, Y o Z fuente de energía, que en este caso serían los carbos, las grasas y las proteínas. Si nosotros, por simples estrategias de ayuno, de entrenamiento y de nutrición, hacemos llegar este nuevo macronutriente que son las cetonas, aportamos variedad y estamos activando ciertas vías enzimáticas y metabólicas que no pueden ser activadas en caso de no realizar tal tipo de estrategia. Personas pueden estar viviendo en cetosis todo el año. Por supuesto, no hay ningún problema en realizar ceto todo el año. Sin embargo, no hay ninguna obligación y no soy partidario de quedarse en este estado de cetosis todo el año. Probablemente me preguntarás en esta entrevista más cosas sobre ello, pero la cetosis, úsala como herramienta para alcanzar esta flexibilidad metabólica. Y Phil, porque bueno, yo sé que llevas tienes tus clientes, ¿no? Los que asesoras. Uh-huh. ¿Dirías o aplicas esta herramienta con todo el mundo? ¿O crees que hay personas que determinados colectivos a los que tú, más de X patologías, ¿no? Pero en la normalidad, ¿tú crees que la cetosis es, o lo tratas de aplicar a todo el mundo, meterla en cetosis para llevar su salud a ese nivel superior? ¿O cómo lo sueles abordar tú? ¿Cómo lo sueles enfocar? Incluso periodos más de, pues quieren ganar masa muscular, ¿no? Una persona que te viene y te dice, quiero ganar masa muscular. ¿Qué haces con él? ¿Le metes en cetosis lo primero? ¿Cómo lo haces? Ok. Por supuesto, siendo coach y asesor nutricional, que tengo que repetirlo aquí en esta entrevista, no soy nutricionista, no como tú y como todo el equipo de Antonio, ni médico endocrino, soy farmacéutico y me considero pues coach, asesor nutricional y doy consejos.
pero nutri no soy, a pesar de que muchos nutricionistas y médicos me compren el curso y me pregunten, no me he graduado en nutrición. Entonces, tomar lo que os voy a decir no como consejo médico ni de nutricionista, sino como apasionado de nutrición y farmacéutico. Si una persona me llega y me dice quiero hacer dieta ceto, no le voy a mandar un menú ceto. Primero preguntaré de dónde viene esta persona y le pediré una analítica. Si es una persona diabética de tipo 2 y yo le empiezo a meter de repente una nutrición cetogénica con dos comidas al día y hace ayuno intermitente de 16 horas, a pesar de que yo le paute magnesio, a pesar de que yo le paute la sal suficiente, a pesar de que yo le mande todo lo que haya que hacer, probablemente esta persona sufrirá de ansiedad tremenda y además de graves hipoglucemias. No debido a que pues, no tenga la voluntad, sino por el simple hecho de que tiene resistencia a la insulina y de que esta transición a veces en personas pues, cuya resistencia a la insulina es tan profunda, pues que puede ser dramática. Y no es que me haya pasado, sino que ha pasado con pues, nutricionistas que conozco, que muy enfocado en dieta cetogénica y puede llegar a que el paciente sufra de hipoglucemia severa cuando pasa de una nutrición muy rica en carbohidratos a una nutrición con cero carbohidratos. Con lo cual, lo primero en lo que veo en las analíticas son los niveles de glucosa, los niveles de insulina, los niveles de vitamina D y luego me iré a niveles de cortisol, niveles de homocisteína, niveles de ferritina y otros parámetros de la inflamación como son, por ejemplo, pues, el ratio de triglicéridos HDL, los niveles de LDL, de lipoproteína. En algunas personas me enfocaré más en prolactina y otras hormonas que no voy a entrar ahora en mis métodos, pero antes de pautar una dieta, pues veré dos cosas, parámetros de sensibilidad a la insulina y parámetros de la inflamación. En función del objetivo del paciente, pues sí que me gusta empezar con una fase low carb, baja, en carbohidratos, de transición. Y esto lo suelo hacer casi con todos los pacientes para ver cómo reaccionan a tal tipo de dieta, porque incluso en diabéticos de tipo 2 o en personas con hipotiroidismo, una low carb siempre será segura siempre y cuando aportamos la sal suficiente, las calorías suficientes, las proteínas suficientes. Con lo cual, para estar seguro y decir si pauto dieta ceto a todo el mundo, no. En caso de duda, en pacientes con hipotiroidismo, con diabetes de tipo 2 o síntomas prediabéticos o que no entrenan o que nunca han experimentado con ayuno, jamás empezaré con una dieta ceto pura, sino que estaré siempre pautando una low carb. Eso es. Rocío, para contestarte acerca del entrenamiento y de personas que me llegan y que dicen quiero ganar masa muscular, ponme una ceto. Ganar masa muscular con dieta ceto es posible. Es totalmente posible. ¿Por qué? Porque la ganancia de masa muscular, ¿de qué depende? ¿De un estrés mecánico sobre el músculo con un entrenamiento de hipertrofia? ¿De un buen descanso? ¿De estar comiendo más de 2,5, 2,7 gramos por kilo de masa corporal o de peso, para hacerlo sencillo, de proteínas? Y luego ya después, meter dos o tres comidas al día para activar esta vía anabólica que es la vía emitor. En todo esto que acabo de decir, en ningún momento he mencionado carbohidratos. ¿Por qué? Porque si estás en hiperávit calórico, tomas las proteínas necesarias, descansas y entrenas, puedes ganar masa muscular. Sin embargo, ¿es lo óptimo? No, no es lo óptimo. Y jamás en la vida será tan eficiente y tan rápido que comer cuatro veces al día con muchísimo más carbohidratos, ya que comiendo más veces al día vamos a activar muchísimo más fácilmente esta vía emetor y con los carbohidratos, gracias a las elevaciones de insulina, vamos a crear muchísimo más fácilmente esta síntesis proteica. Conclusión, una persona que busca ganancia de masa muscular puede hacerlo con dieta ceto. Por supuesto, es lo óptimo y lo más eficaz para nada, pero se puede hacer.
Gracias, Fir, por ser tan didáctico en tu respuesta. Yo creo que además has aplicado mucho sentido común, ¿no? Como una persona que eres muy fan de la cetosis, ¿no? Y de lo que supone todo ello, es capaz de discernir en cuándo sí y cuándo no, y en qué momento sí y cuándo no. No es no casarte con una herramienta que es la única válida en el mundo. Es como vamos a emplear las distintas herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder ayudar a la gente, ¿no? Y luego otro punto que me ha parecido crucial es que hoy en día creo que la moda del aceto también hace que muchas personas lean, ¿no? Lees mucho, tenemos acceso a sobreinformación y empiezan a hacer ceto ellos solos, ¿no? Y sin haber analizado previamente pues cómo están por dentro y cómo se encuentran y cómo un montón de cosas. Y ahí un montón de parámetros y cuestiones que tenemos que tener en cuenta antes de jugar con la nutrición, que no se trata solo de un juego, ¿no? Y yo creo que ponerte en manos de un profesional que te acompañe, que te guíe en el camino y que te enseñe, ¿no? Un poco, pues, invertir en aprender. Me parece que no hay nada como eso, ¿no? Como aprender de una persona que sabe y que te va a mimar en el camino, ¿no? O sea, que gracias, Phil, por esto. Y quería preguntarte, porque aparte de manejar las herramientas de nutrición, de entrenamiento, cuando tratamos con gente, ¿no? Y tú como coach también, que el aspecto emocional es una cosa crucial en entender la herramienta también que le va a ir a la persona, ¿no? Entonces, me imagino que te encontrarás con un montón de personas, incluso también muchas chicas, cuando pues por la ciclicidad, los balances hormonales del mes, que te dicen, oye, mira, Phil, o sea, estoy en ceto, pero es que me como un caballo y necesito 8 Kit Kats porque tengo ansiedad y no puedo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas o cómo entras tú en juego cuando la parte emocional y el apego al carbohidrato entra? ¿Qué cosas sueles emplear? ¿Qué tips, qué herramientas darías a la gente? Ok. Tengo un set de preguntas que siempre pregunto pues, a la gente que me pregunta tal tipo de cosas y que siempre me están atado a este pues, ciclo de quiero carbos y después durante 2 días los quito porque me he inflado y también entender la mujer que tenéis la menstruación y que durante esta fase pues hay altos y bajos y hay que aceptar esto también. Entonces, discerno los dos casos. Una persona que emocionalmente ya tiene control sobre ello y que noto que no es una apetencia por carbohidratos de emociones o de cualquier tipo de trastorno, aunque no me gusta llamarlo así, sino que es realmente fisiológico. Si es una persona que entrena o una persona que se está acercando de la menstruación y que tiene esta ansiedad, voy a entender, gracias a una asesoría, que no es algo emocional, que no es algo para tapar una emoción que ha vivido durante el día, porque la habré preguntado, este set de preguntas que te estoy diciendo, para discernir si sí o no se trata de un hambre emocional o fisiológico. A esta persona, pues en vez de machacarle con ceto, sube calorías de proteína y de grasa, aumenta la sal y X, Y y Z herramientas que tengo en los bolsillos, pues entonces pondré carbohidratos por la noche para dejar a esta persona durante el día con todo lo que le encanta de no estar con fluctuaciones de insulina, estar produciendo estas cetonas y beneficiar de este foco mental que puede dar una dieta baja en carbos, pero por la noche, para aumentar esta entrada de triptófano, mejorar el sueño y calmar esta posible ansiedad que nos da una nutrición cetogénica en personas a quien le falta pues, estas capacidades para cetoadaptarse, la inclusión de 150-200 gramos de un carbohidrato de bajo índice glucémico, que puede ser un boniato, que puede ser una batata o que puede ser una patata con un poco de aceite de oliva y de brócoli para reducir los índices glucémicos. Y muchas otras herramientas que no puedo citar ahí, que no estoy en clase de nutrición, pero para que toméis la onda que os quiero dar. Por la noche, esta inclusión de carbohidratos. Que mucha ahora, gente diría, wow, ni de coña, ¿no? Me tomo un carbohidrato por la noche, ¿no? Y justo ese es el momento bueno para relajar el sistema nervioso y incitar al sueño. Y estas personas a quien le gusta tener este foco mental, no tener hambre durante el día, yo sería siempre, 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 en caso de no buscar rendimiento deportivo, la inclusión de este carbohidratos por la noche, para no generar esta fatiga durante el día o esta pérdida de energía que muchas veces pues, colapsa
el sistema nervioso entre si tengo hambre, estoy fatigado o es simplemente algo fisiológico de un down del carbohidratos que nos acabamos de comer. En mi caso, soy muy sensible a los carbohidratos. Sé perfectamente que si me meto un plátano a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde estaré totalmente fuera de juego. Y me pasa a mí, soy una persona muy sensible, pero sé que les pasa también a decenas de personas. Entonces, voy a escuchar la persona que está buscando realmente, en una deportista que me dice, no quiero salir de cetosis, es que no, quiero estar, voy a detectar esto. ¿Y cómo se detecta? Pues con analíticas. Si una persona en ayunas tiene el cortisol por las nubes, glucosa 120, tiene esta persona homocisteína por las nubes, todos estos parámetros de la inflamación por las nubes, a pesar de entrenar, de hacer ayuno, de comer lo que le pauto en el menú, de estar siempre haciéndolo todo perfecto, todo correcto, como lo dice Tony, esta persona se está creando el estrés sí misma y generando una resistencia a la insulina por sí misma. Y en este caso es acompañar la paciente de la mano, haciéndola salir de esta obsesión de la perfección o de esta ortorexia, aumentando las calorías paulatinamente gracias a carbohidratos y bajar las calorías provenientes de las grasas también. Porque pienso, y esto con toda la humildad del mundo, a pesar de que no haya sacado carrera en nutrición, que un gran error sería mezclar una gran cantidad de grasa con una gran cantidad de carbohidratos. Porque si seguimos elevando esta insulina con carbohidratos, pero seguimos aportando estas grasas en gran cantidad, ¿dónde va a ir la grasa? Pues probablemente otra vez de vuelta en el tejido adiposo y probablemente en el tejido muscular. Por ello, ya somos todos diferentes a la hora de hacer estrategias nutricionales, pero cuando reintroduzco carbohidratos, si pongo un plato por la noche de carbohidratos, intentaré bajar estas grasas. Durante el día, totalmente ok meter grasas. No estoy diciendo disminuir las grasas a 30 gramos al día, sino cada vez que vamos a introducir en forma de frutos rojos, forma de batata, incluso en forma de tortitas de arroz post-entrenamiento, intentar bajar esta cantidad de grasa que vayamos a meter. Ahora bien, Rocío, 30 segundos. La gente me dirá, no, pero es que quiero meter grasa. Así disminuyo el pico de insulina y el índice glucémico del carbo. Y yo voy a llegar y decir, vamos a ver, si tú estás comiendo una batata y quieres bajar el pico de insulina a la batata, número uno, la batata tampoco te va a elevar mucho la insulina. Ya, pero quiero meter arroz o patata. Entonces voy a meter aceite de oliva para bajar la absorción. A ver, bro, si metes verduras, la absorción la vas a bajar igual, ¿vale? Con lo cual, esto es el tip, si quieres meter carbos, pero te prometo que este tipo de detalles, si ya tienes sensibilidad a los carbos, cuentan, ¿vale? Totalmente, fit. Pues muchísimas gracias. Oye, adentrándonos en, bueno, me quería hacerte una pregunta, ¿no? Ya más, bueno, dentro del ámbito paleo, ¿no? Real food, que se escucha mucho, ¿no? Hay voces dentro de esta corriente más paleo que dicen que el estado de cetosis, ¿no? Que más profunda, que en realidad es, bueno, que no importa, porque eso es simplemente como una fase, ¿no? Fue una adaptación evolutiva para producir una mejora cognitiva en el paleolítico, o sea, es un poco como muy ancestral todo, ¿no? Y entonces ellos asumen, ¿no?, que si estás en cetosis profunda, bueno, que es como un ayuno involuntario, que no es como hoy, que no hacemos ayunos involuntarios, ¿no? Que es como que lo tienes que pensar, entonces te quedabas en la nada y tenías que estar en ayunas sí o sí hasta que cazabas, ¿no? Entonces, ellos, esta corriente, ¿no?, suele pensar más que lo realmente importante es hacer una dieta más antiinflamatoria, tener siempre la glucosa y la insulina controladas sin tener picos hormonales muy fuertes para conseguir ese, bueno, el 90% de los beneficios que obtenemos hoy en día de la cetosis. Entonces, Phil, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que con una dieta antiinflamatoria, tirando de tubérculo, proteína, pues muy real food, podríamos obtener los beneficios de la cetosis, o crees que nos estamos perdiendo algo? Sí, ok. Puedes estar en cetosis comiendo 150-200 gramos de carbohidratos al día. Y esto es justamente la definición de flexibilidad metabólica.
Ahora bien, ¿puedes hacer paleo y no estar en cetosis? Por supuesto, por supuesto. Y es lo que he dicho al principio de la entrevista. Dependerá de tu objetivo. Sin embargo, pienso que estos estados de cetosis sí que son necesarios para dar al cuerpo diferentes impulsos y darle diferentes tipos de energía, para que no siempre esté acostumbrado a tirar su energía de X, Y o Z tipo de macronutrientes. ¿Y por qué? Pues porque es en la variación que el cuerpo se adaptará mejor. Y si siempre le damos el mismo impulso, ¿cómo se podrá hacer más fuerte el organismo? Entonces, ya la gente me dirá, ¿de qué estudio sacas esto? De ningún estudio. Es una perspectiva de la nutrición y de cómo llevarlo al ser humano. El ser humano a lo largo de la evolución ha pasado por periodos de escasez. Ha pasado por periodos donde había frutas en los árboles. ¿Y qué pensáis? ¿Que quería mantener esta cetosis midiéndolo con el que tomo yo? Claro. Será la fruta y se la toma. Y claro, se toma 10 manzanas. No sé, lo que venga. Lo que venga para cortarse el hambre. Entonces, pienso que hay que mimetizar lo que ha podido sufrir el ser humano en el pasado. Muchos defensores en Instagram que dirán, no es porque lo han hecho en el pasado que sea lo mejor. Lo entiendo perfectamente. Sin embargo, tienes otra fuente de energía muy potente que aporta tanto más ATP que la glucosa, que va a generar menos radicales libres, que va a aportar beneficios a nivel intestinal, que va a aportar energía a nivel de las neuronas. Entonces, si tú enseñas a tu cuerpo saber usar todas estas fuentes de energía, haces que tu cuerpo se convierta en una máquina súper adaptativa. Y en el ámbito del deporte estamos absolutamente igual. En los rangos de intensidad aeróbico por debajo de una VO2 max del 75%, ¿qué nos interesa? ¿Quemar glucógeno o quemar grasas y cetonas? Quemar grasas y cetonas, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber hacer si todos los días estamos aportando 3 o 4 comidas al día ricas en carbohidratos? Es imposible. Con lo cual, esta variación de la nutrición, de entrenamiento en ayunas a lo largo del año, en función de nuestro objetivo, de la intensidad del entrenamiento, en mi opinión, tiene todo el sentido del mundo. Claro, ya es como saber extraer lo mejor de ambas y jugar con las dos. Es como tener doble depósito de energía, ¿no? Y tirar con doble. O sea, no tienes otro rollo, ¿no? A nivel energía y rendimiento. Saber utilizar ambas cuando te interesa. O sea, que es brutal. Estar energizado por dos gasolinas. Claro. En rendimiento deportivo, si quieres durar, cetonas y grasas. Si quieres ir rápido, carbohidratos. Entonces, trabajar estas dos vías a la hora de que tú ya estás cetoadaptado, pues tienes cetonas en rangos aeróbicos y tienes la glucosa en rangos anaeróbico. Y ya está. Pues una herramienta brutal para deportes de enduras, ¿no? Seguro que nos escuchan muchos triatletas, Ironman, y se pone muchísimo en práctica esto porque es brutal. Muy bien, Phil. Oye, y bueno, por acabar un poco con el tema de dieta más ceto, que me quiero meter más a preguntarte sobre, bueno, otros puntos de vista, ¿crees que la dieta ceto al final es... bueno, tú también manejas conceptos marketingianos, ¿no? Que estamos sufriendo como ese ciclo de la sobreexpectativa de, oh, la ceto me va a salvar de todos mis males, ¿no? Se acabó, ¿no? Es como el tesoro. Un poco lo que sufrió con lo que ha pasado con la tecnología, ¿no? Que hay como un boom, que luego va a haber una caída y que luego habrá como una fase más de estabilización y que poco a poco todo el tema más marketingiano y los estudios van a ir más hacia las aplicaciones terapéuticas de la cetosis, o cómo crees, en qué punto a nivel marketing estamos, porque ahora mismo todas las empresas están sacando productos keto, keto barras, keto batidos, entonces
¿cómo, en qué fase crees que estamos a nivel marketing y Zeto? ¿O crees que la Zeto ha llegado para quedarse? Listo. Ok. Estaba hablando el otro día con pues influencers de Estados Unidos, médicos, y que me decían, mira, Phil, jamás en Estados Unidos se ha visto tantos productos de keto en la vida. Y les he dicho, pero sí que había dieta, dieta vegana, dieta Atkins, dieta Dukan, siempre han estado estos productos. Pero me decían, mira, Phil, los productos keto jamás han tenido tanto espacio en un supermercado. Y no solo productos dietéticos, si estamos hablando de un montón de productos. ¿Y por qué? Pues, contrariamente a un montón de otras dietas, es que la keto funciona realmente y hace la vida de la gente más fácil. Porque tienes que comer menos, te sacias más, y encima tiene un impacto metabólico bastante beneficioso. Con lo cual, no pienso que la keto sea una moda. No pienso que sea una moda. Realmente pienso que estos productos se van a quedar porque esta keto, al final, todos los estudios que están saliendo ahora, que ya no son 10, 20 o 30, sino que son más de miles estudios en todas las áreas de la salud, tanto de cáncer, de diabetes de tipo 2, de diabetes de tipo 1, de hipotiroidismo, de síndrome del ovario poliquístico, de todas estas enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico que toca más del 80% de la población en Estados Unidos, 70% en Europa, pues es una herramienta para sanar esta población. Entonces, hoy en día en Europa se está hablando del aceto como un nicho, como algo raro. Yo pienso que el ayuno intermitente y la dieta cetogénica será algo de toda la vida y no se apagará porque hace la vida de la gente más fácil. Reducir el número de comida es más fácil. Tener menos hambre es más fácil. Y pasarse a lo mejor con verduras o proteínas y meter mantequilla es fácil. Y no representa ninguna restricción. Y si a la gente les explicas que los fines de semana ya pueden meter una comida libre, pues lo pasarán bastante bien. Entonces, pienso que todas estas herramientas, todas estas modas o estas posibles críticas que le podemos meter a la dieta keto no tienen mucho sentido porque comparando con otro tipo de dieta, ya hay muchísimos estudios que avalan su evidencia, que avalan sus beneficios. Va a ser muy difícil desplazar ahora o decir que la dieta keto sea una moda. No lo veo un poco mal, Rocío, de verdad. Entonces, pienso que va a seguir, se quedará y todavía más en deportes de endurance, donde se ve en Estados Unidos ya que está más que usada en deportes de endurance, en ciclismo, en personas que hacen, pues, que son triatletas o que corren, porque ven la importancia y los desastres que pueden causar dietas altas en carbohidratos, generando atletas con severos problemas de resistencia a la insulina, de diabetes de tipo 2, e incluso en algunos casos, como le explica muy bien Antonio, de diabetes de tipo 1, por abusar de secreción de insulina siempre y siempre con cargas y ráfagas de insulina debido a estos carbohidratos. Con lo cual se quedará y con todos los argumentos, tanto sí, científicos que en la calle, ¿no? O sea, pienso que se quedará. Es que ya no hablamos solo de rendimiento, estamos hablando de salud, ¿no? Estamos hablando de que cada vez más médicos lo emplean como herramienta terapéutica para el abordaje de cáncer, para el abordaje de, bueno, de un montón de patologías que vemos una tras de otra, ¿no? Entonces, bueno, coincido contigo, yo creo que cada vez va a haber más estudios desde un punto de vista terapéutico que hablen de herramientas de nutrición como propuesta terapéutica para sanar. O sea, que coincido al 100%.